buenos días, bienvenidas amigas. Hoy miércoles 16 de octubre, un segundo programa más de Cómplices en Cocina. ¡Qué emoción! Yo me siento muy emocionada porque arrancamos con un nuevo programa por medio de la plataforma Noticiero El Vigilante. Recuerde, un resumen de lo que es Cómplices en Cocina, amigas. Amigas, porque es para ustedes, este programa es hecho y realizado para ustedes, las que nos ven detrás de esos teléfonos, atrás de estas cámaras, atrás de redes sociales. Recuerden, este programa, por favor, iniciando, no se lo digan a nadie, menos a los hombres, porque no quiero que sepan nuestros secretos. Aquí nosotros las vamos a formar y las vamos a informar, les vamos a dar tips de cocina, no solo tips de cocina, sino que también tips de cómo reconquistar a ese hombre tan frívolo, tan perverso, a veces se pone todo distante, pero no, aquí en Cómplices en Cocina vamos a poder capturar a esos hombres, ya sea si son parejas, si son novios, si son esposos, si son hasta amantes, así que usted tiene que quedarse en este programa. Recuerden, todos los miércoles a las 11 de la mañana, y también tenemos una receta súper deliciosa, esto es tortitas de atún, pero eso no lo va a presentar mi estimadísima, se las presento, es parte del programa Aileen Bellis. Gracias, Dilsi. Yo estoy muy emocionada, encantada de poder formar parte de este programa Cómplices en Cocina, y quiero que ustedes también sean una cómplice más, así que no se lo pueden perder porque vamos a tener muchos tips, recetas, y aparte es que nos vamos a ayudar entre todas. Kim. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que yo también estoy muy emocionada por empezar este nuevo segmento, y aquí van a conocer de todo, o sea, aquí este programa es solo para mujeres y para mujeres. Así es, así como lo indican mis estimadas compañeras, ellas son bastante, bastante sabias, porque miren, ahí como las ven muy jovencitas, pero ellas saben muy bien cómo mantener esa llama del amor y el cariño y la sensualidad, porque déjenme contarle, nosotros no nos vestimos así, realmente nosotros venimos vestidas porque queremos enseñarles a ustedes y que ustedes aprendan de nosotras por qué es que tenemos a esos hombres, miren, aquí en la palma de nuestra mano. Así que por favor, amigas, este secreto es de entre ustedes y nosotras. Ustedes no tienen que mostrar en ningún momento, y cuando quieran ver nuestro programa, por favor, agarra el teléfono y se va al baño o se va a esconder por ahí atrás del closet, del ropero, donde sea que se encuentre, y en cualquier parte de Guatemala, por favor, se esconde, y que no sepan ustedes, invéntense que se va a ir un ratito al gym, un ratito a caminar por ahí, porque aquí le vamos a usted a enseñar, amiga, lo que es tener al hombre ahí a la par de usted. ¿Y qué más y qué mejor que con nuestras recetas y el mejor sazón? ¿Sabe qué cuál es? No se trata del físico, se trata de ser auténticas. El mejor sazón son ustedes, ¿verdad, Aileen? Así es. Tú dijiste algo muy importante y es muy cierto. Aquí no importa la edad, porque somos mujeres y siempre tenemos que estar arregladitas, enfocadas. Y si queremos conquistar a ese hombre, pues obviamente todas las mujeres buscamos tips, ayuda. Entonces ustedes están en el mejor programa porque aquí les vamos a ayudar. Así es, entonces esperemos se queden a ver el programa y lo disfruten demasiado, y anoten todos los tips que nosotros les vamos a dar. Así es, porque se vienen 5 tips al finalizar el programa. Recuerden, nosotros damos siempre los tips. Si usted se pierde en este momento del programa, no se preocupe, porque el siguiente de igual manera sería el tercero, pero esto queda en la plataforma, pero solamente usted lo puede reproducir. Amigas, de verdad, se los digo, en serio, al principio, por favor, no estén hablando de este programa solo con sus amigas, solamente entre nosotras. Como lo habíamos indicado anteriormente, no importa la edad, no importa el estatus, no importa también si tenemos libritas de más, de menos, vamos a ir poco a poco, esto es un proceso, pero lo que importa es la autenticidad y los tips que nosotros les vamos a dar a finalizar el programa, así que ustedes quédense con nosotros el resto del programa. Coméntame, Aileen, ¿cuál fue tu receta? Bueno, antes que nada, también es de que
para el final del programa se viene lo mejor, así que no te lo puedes perder. Y también algo que tú decías, Dilsi, es de que el programa se queda grabado. Si no, pues pueden ir a nuestros perfiles y preguntarnos, y nosotras con gustas ahí les vamos a responder sus dudas. Pues el día de hoy les traigo una receta súper saludable, riquísima y alta en proteína, porque ustedes saben que a mí me encanta cuidarme, porque también parte de una mujer, la atracción es cuidarse físicamente y mentalmente, y el día de hoy les traigo unas tortitas de atún. Así que producción, por favor, vamos a pasar lo que es la receta de Aileen. Ella pues realizó unas tortitas. Hola, mis queridísimas amigas, bienvenidas una vez más a este programa. Creo que no tiene audio en cocina. Recuerda que este programa es para ti, sí, para ti. El día de hoy les traigo una receta súper práctica, saludable, que les va a encantar, y son unas tortitas de atún. Así que acompáñame. Estos son los ingredientes que vamos a usar: un atún en agua, un tomate, un huevo, cebolla, pimienta y cilantro. Bueno, primero empezamos lavando el cilantro, lavando el tomate. Luego picamos el tomate, picamos el cilantro, y lo que vamos a hacer es meterlo en un bol. En este caso yo lo voy a agregar acá, le voy a agregar el atún, el picado que hice por acá, y como especie voy a utilizar... Miren, nos estábamos ya secreciando. Bueno, ahora es que yo le estaba diciendo... Ya, planeando cómo vamos a... Yo le estaba diciendo, mire, ¿qué más lleva? Yo le estaba diciendo a Dilsi, así como ustedes me ven ahí, y así como... Bueno, esto se ve pero exquisito, y mientras se terminan de preparar las tortitas, me voy a preparar una ensalada de pepino con limón. Y recuerda que no te puedes perder todos los miércoles Cómplices en Cocina, porque nosotras, aparte de ricas recetas, te traemos unos tips que te van a encantar. Bueno, mis queridísimas amigas, y así es como quedó esta rica y deliciosa receta. Ustedes lo pueden hacer súper práctico y fácil, y está deliciosa. Oigan, chicas, a mí esa receta me encantó, y lo mejor de todo es que es una receta súper práctica, fácil de hacer, que ustedes también en casita lo pueden hacer. Y algo que les comentaba a las chicas, y como nosotras lo hacemos, es de que así como ustedes me ven ahí arregladita, con el pelo planchadito, así como nos ven a nosotras acá bien arregladitas, así nosotras estamos en casa. Y coméntanos, Aileen, ¿qué tal le pareció a tu novio? Ah, le encantó. Sí, le gustó. Le encanta cómo cocino. Sí, ¿y cómo se lo serviste? Así como lo ven en el plato, las tres tortitas, un poquito de pepino, porque yo cuido a mi novio. O sea, yo no sé ustedes, pero un tips que les voy a dar también es que coman saludable ustedes, y que también a su pareja lo acostumbren a comer saludable, porque tanto como él no va a querer que tener una persona, no sé, en sobrepeso, o sea, que no se cuide. Entonces es muy, muy importante, y también la alimentación y el ejercicio. Ustedes saben que a mí me encanta entrenar, me encanta comer saludable, y es algo que yo se los digo porque yo lo vivo, yo lo practico, y es algo que actualmente yo lo vivo con mi pareja, y es una experiencia muy, muy bonita que entre los dos se apoyen, que entre los dos se cuiden. Tiene que ser mutuo, porque a veces pasa que hay como rivalidad entre, ay, no, yo no quiero que él se ponga bonito, ay, yo no quiero que ella se ponga bonita. Porque ay, ¿en serio? Mucho eso. Entonces pasa que se ponen en rivalidad. Sí, lo voy a poner gordito para que ninguna mujer me lo mire, o el hombre también, la voy a poner gordita para que nadie me la vea. Pero, o sea, uno también es mujer, uno tiene un sexto sentido, y pues obviamente uno ve también afuera que hay muchas mujeres bonitas, entonces, y muchos hombres guapos. Exacto, entonces, ojo, para que su hombre no se ande fijando en otras mujeres afuera, ustedes arréglense, pónganse mamacitas, pónganse bonitas, cuiden de su cuerpo, su salud, no solo también físicamente, sino que mentalmente. Así es. ¿Y qué le pondrías tú de postre, King, a ese delicioso tortitas de atún? Bueno, yo le pondría unos plátanos cocidos. Yo creo que acá en Guatemala les dicen plátanos en gloria, y la verdad son súper saludables y con poca azúcar. ¡Ay, qué delicioso! Miren, yo realmente les soy honesta, yo le pondría otro tipo de postre, pero se los voy a decir al finalizar. ¿Qué yo también. Mira, yo abajo de mi vestuario tendría el postre. ¡Ah, eso está muy bien! Bueno, pero sí, podría ser también otro tipo de postres.
depende bueno, de la situación. Así que, miren, amigas, si hay niños a la par de ustedes, por favor, también necesito que eviten que los niños vean este tipo de programa, porque vamos a tocar temas también, no solamente de cocina, tips de cómo reconquistar a tu pareja, también vamos a tocar temas para adultos. Entonces, por favor, así que si tienen menores de edad, por favor, los retira, porque recuerde, este programa es para ustedes, amigas, para nosotras, porque nosotras las mujeres tenemos que ser las que tenemos, somos una cantidad de sorpresas, pero a veces, mira, nos descuidamos a veces por la rutina, los niños, el quehacer. Yo anteriormente di el tips. Miren, ustedes pueden estar hecho un garabato en este, en la cocina, pero media vez su esposo no esté o su pareja, pero cuando ya mire usted que ya va llegando, se mete rápidamente al baño, se baña y se perfuma y ya, asunto arreglado. Porque déjenme comentarles que han hecho estudios y realmente son verídicos y científicamente dicen que las parejas, más que todo el macho en este caso, ¿verdad? El hombre, y pasa de cuando ve a la mujer de ya desarreglada, desalineada, se les baja esa emoción. Entonces, ¿qué pensás de eso, Kim? La verdad es que sí, uno tiene que ponerse coqueto, ponerse sensual, para cuando la pareja llegue, estar súper linda y además perfumarse, como dijo Dilsi. Así es. ¿Sabes qué pasa, Dilsi, también? Es que nosotras de mujeres también entramos a una etapa de cuando menstruamos, entonces, quiera o no, es como, ¿cómo se podría decir? Sí, hormonalmente hay altas y bajas, entonces hay días que uno no quiere saber nada, uno no se quiere arreglar, pero es que de verdad, sí. cuando te cambian, entonces ahí sí vas a ver el programa. Entonces no tiene que pasar eso para que veas el programa y te pongas las pilas. Es como lo que le estaba comentando Aileen, es la vez, acabamos de regresar de un viaje y, bueno, de un proyecto. Y a mí me bajó la regla hace unos días. Estamos entre mujeres, yo sé que solo que ustedes comprenderán, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre temas de mujeres y a mí me acaba de pasar la regla, fíjate. Y yo estaba súper hinchada, no sé si les pasa a ustedes, mujeres, que se hinchan, puro globito, pero para eso también hay tips, pero se los vamos a dar al finalizar. Y recuerden, amigas, ustedes son prioridad, porque ustedes son el sazón para eso, para cómplices en cocina. Recuerden, nosotros nos vestimos así, de esta manera, para ustedes, mis lindas. Así es. Porque ustedes van a ver reflejado en lo que ustedes van a realizar para aplicarlo ahí en casita, en la oficina, o para ese hombre que usted ya le echó el ojo, pero aún está como un poquito frío. De miedo. Y está así. No, y eso no importa. Miren, les voy a decir algo muy real. No importa si usted dice, ay, no, pero yo soy menos agraciada que la otra o tengo libras de más, eso no importa. Lo importante aquí es ser auténticas y que usted se arregle, que usted le eche esas flores. A los hombres también, miren, a los hombres también les gusta, ellos se hacen los que no, pero les encanta. Y lo que no pasa es que, qué linda tu camisa, ese color te queda bonito. Anímense, yo sé lo que les digo. Lo que pasa es que a veces los hombres son un poquito como más, no les gusta decirlo, pero ellos tienen un ojo y se dan cuenta de todo, así que ustedes no se dejen engañar por eso. Entonces, vamos con los tips. Y mira, como el tiempo aquí en televisión y también plataformas como lo que es Noticiero Vigilante es oro, nosotros estamos ya casi finalizando, son minutos de tiempo que nos vamos a procurar darle los tips. Así que rápidamente, ay, Melis, ¿cómo se quiere despedir? ¿Con los tips? Bueno, voy a dar un tips muy, muy, muy importante. Primero que nada es, no importa, como dijo Dilsi, el físico, lo que importa es tu seguridad y que tú seas segura de ti misma, ya lo demás, pues, da igual. A veces van a haber muchas mujeres que te van a querer hacer de menos, pero la seguridad. Tip número dos, Kim. Conoce bien a tu pareja, que le gusta, para ese momento en el que él llegue a la casa, o sea, tú lo estás esperando con un plato súper delicioso y muy linda. Tip número tres, háganse cómplices en pareja. Si no hay tiempo, ustedes hagan un tiempo semanalmente, 15 minutos con que te acompañe en la cocina, pero esos 15 minutos tienen que ser prioridad, súper guapa, perfumada, con un pants, pero sexys. 15 minutos, súper sexys, ya el hombre ya ni va a querer cocinar, va a quererse comer de una vez el postre. Tips número 4. Nunca se olviden de lo más, también es algo muy, muy, muy importante en una pareja, es las relaciones, que eso más adelante lo vamos a hablar. Y tips número 5, lo digo yo, lo dice Kim. ¿Qué?
Ponte un atuendo sexy para cuando él llegue súper linda. Así es, y también agregando al tips número 5 es que ustedes no dejen de ver el programa Cómplices en Cocina. Recuerde, este programa es para ustedes, amigas. Síganos en nuestras redes sociales como... Aileen Belis, Instagram, TikTok. Kimi13 Muñoz. Muy bien, y también como Dilcy Gómez... guión bajo. Miren, voy a saludar rápidamente, se están conectando. Saludos a Beatriz, nos está, dice, qué lindas, me encanta su programa, nos está saludando desde Jutiapa, gracias Beatriz. Saludando también a Ana Noemí, nos está saludando desde, ay, yo no sabía que se miraban en el Petén, pero bueno, también saludos hasta Petén, linda gente. Y por último, son varios los mensajes, pero como el tiempo ya se nos hace corto, está también, ay, José. José, por favor, le digo de una vez que usted vaya a ver otro tipo de programa, porque este programa es para mujeres. Bueno, finalizando el programa, nosotros nos despedimos cocinando, porque nosotros nos encanta cocinar, pero también de la mano conquistar a esos hombres. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos novio y novio, pero encantadísimos, porque siempre llevamos estos tips nosotros también en casa o en la oficina y desde el trabajo. Nosotros somos Cómplices en Cocina todos los miércoles a las 11 de la mañana. Nosotros nos despedimos con un fuerte abrazo, amigas. Las queremos. Síganos en nuestras redes sociales y el próximo miércoles venimos con más en Cómplices en Cocina. Besitos, amigas. Las quiero.